Deseo compartir con ustedes la experiencia que me llevaron a replantear y cambiar mi vida de manera positiva. Aportar un cambio de percepción y darnos cuenta que podemos mirar más allá de lo que imaginamos. Les agradezco a todos que estén hoy aquí y que descubramos un mundo diferente. Vamos a ver lo que llamamos un cambio. En mi caso, diferente a lo de Daniel Zapata, es un cambio positivo. Me han tocado estar y vivir la experiencia, como ya les decía y mencionaba a quién más, cambió positivamente, que es todo lo contrario. Voy a poner acá y vamos a mirar. Bueno, acá tenemos la primera imagen. He hecho un dibujo de lo que me ha sucedido cuando era chico. A los 12 años tuve el primer contacto con una, se podría decir, una luz muy potente, en lo cual fue en la ciudad de Busaco, provincia de Buenos Aires. Obviamente lo retractó mi hija de esta forma porque se lo he contado a ella. Esta luz que ven acá, ahí, el margen ahí arriba, sucedió que no solamente yo, lo vieron muchas personas. Salieron prácticamente toda una cuadra entera. Y básicamente es lo que está sucediendo hoy en día, ¿sí? Esto, esta personita que estamos acá, estuvo mi madre conmigo, ¿sí? Y fue muy emocionante por el hecho de que no nos podíamos creer que esta luz bajara desde las alturas y zigzagueaba, ¿sí? Para un lado, para la izquierda, derecha, subía, bajaba, no emitía ruidos, ¿sí? Y la gente salía a ver de qué se trataba. Esto fue el primer avistamiento que tuvo.